gusto, Marcos, por haberme invitado a presentar mi obra que se llama Catedral de los Pájaros. Es una obra que está dedicada a un árbol que está en mi provincia, en la provincia de San Luis, al oeste de Buenos Aires, y en una región que se llama Merlo y precisamente Piedra Blanca. Hay un árbol que fue datado en más de 1200 años de existencia, de vida. O sea que es un árbol que es anterior a todos los acontecimientos históricos, inclusive el descubrimiento de América. Entonces, yo descubrí un poema de un poeta de mi provincia, Antonio Esteban Agüero. En su momento eran amigos con Pablo Neruda, por ejemplo. Era un poeta muy importante argentino. Y cuando descubrí ese poema y conocí el árbol en persona, me quedé maravillado. Y tengo una sorpresa que en la voz del poeta voy a transmitir, voy a compartir mi pantalla para que la gente conozca el árbol y conozca directamente desde la voz del poeta parte de ese poema que él le dedica a ese árbol. Que es muy extenso, pero bueno, aunque sea un trocito, voy a mostrarles. A ver. Cantata del abuelo Algarrobo, padre y señor del bosque. Abuelo de barbas vegetales, yo quisiera mi canto como torre para poder alzarla en tu homenaje, no el canto pequeño de la flauta, dulce, delgado, suave, la de cantar la rosa y la muchacha, sino el canto del mar, un canto grave, con olores de vida y con el pulso musical y viviente de la sangre, algarrobo natal, abuelo mío. Hace mil años la bumbuna trajo tu menuda simiente por el aire y la sembró donde tú estás ahora sosteniendo la luz en tu ramaje y la sombra también cuando la noche en larga lluvia de luceros cae. Así naciste. Cuando tú crecías la región era bosque impenetrable, con oscuros guerreros que danzaban junto a los fuegos al caer la tarde y con nombres de aguitas en los ríos, sobre todas las bestias y las aves, en cada hierba, sobre cada cerro, una tierra sin mapas ni ciudades, donde dioses sedientos presidían el cortejo y el rito de la sangre que vertían pintados hechiceros para aplacar las cóleras solares. En tiempo aquel la arena numerosa que festonea las playas litorales ignoraba las máscaras de proa. Me emocionó tanto que yo tomé la guitarra, como hago ahora, y me parece que la melodía, si mal no recuerdo, porque lo compuse hace muchos años, salió casi automáticamente, ¿no? Si quieres, mira, yo no soy cantante, pero empezó así la melodía. Tierra sin mapa.
es una cantata. Es bastante más largo de esto, es bastante más largo. Bueno, así nació esta Catedral de los Pájaros. Y el título justamente está sacado de esta letra, cuando dice Catedral de los Pájaros. En tiempo aquel, la arena numerosa que festonea las playas litorales ignoraba las máscaras de proa, las amarras y el ancla de las naves. O sea que esto es un árbol que fue testigo de 1200 años de historia de esa región. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir de Catedral de los Pájaros? Que la versión para guitarra nace luego. Una vez que ya estaba la canción hecha, hice la versión para guitarra sola, que tú vas a explicarla. Y yo lo único que puedo decir es que es un ritmo de chacarera, es un 6x8, ritmo de chacarera. Y lo importante en esto es que en la parte de la estrofa y del estribillo, la melodía tiene que estar en un primerísimo plano y el acompañamiento un poquito más atrás para distinguir eso que Carlevaro nos ha enseñado tanto, que son los planos sonoros de la guitarra, ¿no? La melodía en primerísimo plano y el acompañamiento que esté atrás. Menos cuando hay un contracanto, cuando la melodía reposa, pues el acompañamiento ahí puede surgir, ¿no? Con un poquito más de fuerza. Y en el estribillo lo mismo, como esto es una danza, la chacarera, el ritmo tiene que ser bien a tiempo, bien a tempo. Menos en la introducción. Puede haber un poquito de rubato, ¿no? Pero en la parte de la estrofa bueno, entonces y el estribillo también, por supuesto, ¿no? En primer plano, el acompañamiento en segundo plano para que se distinga la guitarra, una guitarra tridimensional donde hay cosas adelante y cosas detrás, ¿no? Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Marcos. La Catedral de los Pájaros, del maestro José Luis Merlín, autor muy exitoso entre los guitarristas, por ejemplo, por su famosa Suite del Recuerdo y otras obras, nos depara, además de gran expresividad y dinámica, lugares donde la guitarra tiene que esconderse muy suave, piano, después tiene que salir para afuera, expresar muchísimo, volver a esconderse. Todo ese detalle, pues además nos depara un gran trabajo técnico de arpegios de todo tipo para la mano derecha. Mi gratitud al maestro Merlín, que acaba de explicarnos la temática de la obra, las bases principales para poder entender de qué trata, poder inspirarnos a sí mismo y también poder hacer un plan para que esta obra no solamente nos guste al tocarla o guste al público que gusta tanto, sino además a nivel didáctico, cuando uno está pasando saludablemente de un buen nivel medio, acercándose a un nivel superior donde la mano derecha necesita una gran diversidad de manejos con mayor peso, menor peso y diferentes acciones sobre las cuerdas, pues nos aporta todo un entrenamiento. Una de las características principales es que siendo en 6/8 un tipo de chacarera, diríamos, el bajo siempre funciona con el pulgar en 3/4. Por ejemplo, eso por sí solo ya es un entrenamiento diferente. Todos tenemos para hacer arpegios manos diferentes. La verdad es que hay diferentes opciones. Hay gente que tiene la muñeca más baja, hay quienes sacan más la muñeca. Y esto, más allá que usen una guitarra u otra, también debería obedecer a la naturaleza de cada tipo de mano.
Es por eso que resulta tan maravilloso ponerse en manos de un maestro que sea estratega, que respete tu tipo de mano y que se dé cuenta de qué puede convenirte más a ti, porque todos somos diferentes. Entonces, para esto, también tendríamos que considerar que fuera de ser, de haber estas diferencias, también hay algunas reglas generales a cumplir. Todas las manos, todas, como cantaba Mercedes Sosa hace unas décadas atrás, necesitan también saber flexionar todas las falanges de los dedos. Es cierto que cuando nosotros hablamos con los principiantes, muchas veces se les aconseja tener el toque siempre para adentro, simplemente para evitar que se pellizque para afuera haciendo esto. Pero es solamente eso. Entonces, lo primero que se logra es un toque para adentro. Pero más adelante, por ejemplo, para hacer arpegios, para hacer trémolos, sería absolutamente imposible en cualquier tipo de mano si la mano no tiene cierta flexión y un organigrama muy natural, así como una bicicleta. Cuando un dedo va, el otro está viniendo, o como un nadador. Eso es lo más natural posible. La Catedral de los Pájaros nos reserva este tipo de arpegio, por ejemplo, al comienzo, que ya rápidamente necesita pues flexión de los dedos, combinado con otras fórmulas bastante diferentes, como el 6 octavos y 3 cuartos del cual les hablaba, ¿no?, donde en medio hay un plaqué de dos dedos, índice medio en este caso, juntos, y muchas más combinaciones. Llama la atención, por ejemplo, el compás 34, que de un momento al otro hace ritmos en contratiempo, donde la melodía pasa al dedo anular, diríamos, ya deja de tener tanta importancia el bajo, sino pasa al anular para hacer una melodía que se destaque muy poéticamente por encima. Entonces voy a tocar en compases cercanos al 34 desde el 30. Y en el 34... toda esa melodía hecha sobre todo con el anular y el medio. Entonces, eso hecho ya al tiempo ágil que la pieza necesita, requiere todo un trabajo para invertir esos papeles. Por otra parte, también resulta súper importante poder suavizar este toque cuando esto lo requiera. Toda esta diversidad hace un trabajo maravilloso para los arpegios de la mano derecha, donde a veces necesitamos tocar con toda la mano y a veces simplemente flexionar los dedos mucho más sutilmente. Quiero reiterar mi gratitud sin límites al maestro Merlín por su participación. Siempre son bienvenidos al canal, les invito a poder ver los conciertos, también la sección de consejos, las videoclases. Y pues seguimos con dos videoclases más en este ciclo de compositores que hacen tan bella música para la guitarra.